La Fiscalía Provincial acaba de abrir investigación penal acerca de las facturas por gastos no justificados de Rita Barberá. Esto demuestra que la corrupción se había convertido en la Comunidad Valenciana en un sistema de gobierno, que la corrupción se extiende a todos los niveles, al Ayuntamiento de Valencia con Rita Barberá, a la Generalitat Valenciana con Alberto Fabra, a la Diputación de Valencia con Alfonso Rus, pero también a todo el entramado de fundaciones y empresas, a toda esa red clientelar donde se han pagado sueldos de hasta 120.000 euros al año, donde se ha gastado dinero de cientos de miles de euros en facturas innecesarias de restaurantes, de hoteles de 5 estrellas. Esa forma de hacer política, la vieja política, tiene que ser desterrada de las instituciones el próximo 24 de mayo.